es el escudo diezmador. Pero pensé que se había perdido hace mucho tiempo en el éter oscuro. Lo encontré en las tierras salvajes y lo traje conmigo. Examínalo y verás que está dormido. Los cristales que contaminan esta zona impiden que puedan moverse. Hay que romper 4 cristales para liberar al diezmador, pero por ahora son irrompibles. Hay una forma de debilitar esos cristales, pero el diezmador podría ser peligroso en las manos equivocadas. Y ustedes todavía tienen que demostrar que son dignos. Sigan con su labor, mis aliados. Berkana llegará a confiar en ustedes como yo lo he hecho. Justo cuando pensé que ya casi terminábamos. Soldados nobles, ya vi suficiente. No hay duda de que son dignos de empuñar el escudo del diezmador. Hay una piedra parlante cerca de la Fuente Verde. Vayan a ella para que hablemos sobre el siguiente paso. Apresúrense. Estoy ansioso por escuchar lo que Berkana tiene que decir. No será un problema. Cuando encontré al diezmador, descartado y olvidado en las tierras salvajes del éter oscuro, su llama interior se había reducido a una brasa. Era un soldado cruel y engrandecido, pero Cortifex lo maldijo y atrapó su espíritu en su propio escudo. Encontrarlo en ese estado tan desdichado hizo que me llenara de compasión. Creo que esto será útil. ¿En serio, Berkana? Nunca entenderé esa necesidad de... ¿Cuál es la palabra, mis juguetes? ¡Ah, sí! ¡Perdonar! Llámalo como quieras. Pero cuando vi a estos nobles tratando de obtener la página del tomo y fracasar, vi una oportunidad. Un medio para que el diezmador logre algo que Zaraxis parece conocer mejor que nadie. Déjame adivinar, redención. Veo que no eres un caso perdido, Zaraxis. Por eso traje al diezmador aquí, para que estos humanos lo reclamen. Pero esos cristales lo impiden. Creo saber por qué. Cortifex usa unos gusanos para aumentar su poder. Percibí su corrupción en esas 4 cerraduras de cristal. Para debilitarlos, tenemos que purgar más aumentadores. ¡Exacto! ¡Abriré un portal! ¡Hey! ¡No tan rápido, conquistador! Ya me está empezando a importar cómo terminará esto. Deja que yo me encargue esta vez. ¿Juguetes están listos? Entendido. Haré lo que pueda para protegerlos, pero deben mirar por dónde caminan. Capturen las runas de control para purgar a los aumentadores bajo ellas. ¡Lo hicieron bien, juguetes! Por desgracia, no podrán descansar por mucho tiempo. Los aumentadores deben haber desaparecido. Esas cerraduras de cristal se agrietaron. ¡Vamos a liberar al diezmador! Él, sea lo que sea, debería servirnos ahora. Luchan con valentía, pero ya se puede solicitar la extracción para cuando quieran retirarse. ¿Lo ven? Sin aumentadores para darles poder, las cerraduras de cristal se agrietaron. Rómpanlas y el escudo diezmador quedará libre.
hecho, pero parece que el escudo permanece. Dormido, profesor. Es difícil detectar su chispa vital. Para avivar la llama, será necesario que nuestros amigos nobles hagan más de sus proezas. Encuentren la piedra parlante cerca de la fuente amarilla. Me gustaría saber lo que Vercana tiene en mente. ¿Entendido, soldados? Entendido. ¡Andando! Entonces, Vercana, ¿cómo crees que podemos despertar al diezmador? Cortifex restableció un antiguo rito de sangre para aumentar sus poderes. Sus marionetas se entregan en sacrificio a núcleos sifónicos que absorben su poder. Al llenarse, estos núcleos abren grietas, lo que causa que se desplieguen más renacidos de los que consumían. Sí, sí, nada nuevo, ya sabemos. Paciencia destructora. Creo que sé a dónde va con esto. Yo también. Un proceso así produce un fuerte intercambio de energía. El tipo de energía que Vercana controla. Así es, Belekar. Tenemos que encontrar los núcleos sifónicos de Cortifex y sacarle provecho a ese ritual de sangre. ¡Hey! ¿Ya terminaron de parlotear? Creo que ya es hora de despertar al diezmador, ¿no les parece? Llegó el momento. Pequeños, ¿están preparados? Afirmativo, me encargaré. Manténganlos alejados de los núcleos sifónicos y el escudo les robará su poder. ¡Están vivos! ¿Funcionó el plan de Vercana? El diezmador ya casi está restaurado. Volvamos para su despertar. ¿Qué? ¿Qué está pasando? No puedo creerlo. ¿Estoy despierto? ¿Regresé? ¡El diezmador vive! Quienquiera que sean, estoy en deuda. Les prometo mi inflexible poder y mi ira estruendosa, porque seguro luchan contra el temible Cortifex. Aquel que me maldijo. El diezmador los ayudará. ¡Vamos a la batalla! Así es como ganamos otro aliado en esta solitaria guerra. Equípense con el diezmador, discípulos. Después de todo, por algo lo tenemos. Al fin estamos listos para ir por la página del tomo protegida por el hechizo de... ¡Suéltame, desgraciado! Ahora sí. Pero planteemos una estrategia antes de que los pequeños cuerpos vuelvan a la batalla. Juntos adicionales. Mis pequeños, ¿podría haber así que les arrastran que se llega de la fuente? El último intento de tomar la página fue frustrado por la magia del vacío que la protege. El poder de ese hechizo es una de las razones por las que creemos que la página del tomo contiene el secreto para separar a Cortifex de su huésped humano. Bueno, el diezmador tiene el poder para romper los anclajes de energía que fortalecen ese hechizo. Pero el portal que usamos para llegar a ese lugar está en esa ciudad congelada.
Tenemos que regresar. ¿Y que el hechizo de contención nos atrape una vez más? ¡Olvídenlo! ¡Percana! ¡Tienes el poder! ¡Abre un portal! Lo haré. La única pregunta es si los nobles soldados están preparados para esto. ¡Haré lo que pida! Por ahora. Dicen que el que no se arriesga no gana. Espero que así sea. Los portales son siempre un paso hacia el vacío. En especial este. ¡Mortales! ¿En serio esperan acabarme con el diezmador? Está funcionando. El esfuerzo se cerró la página del tomo. Puntos adicionales. Usa tus ganancias sabiamente, retoño. No sé cuántos acabo de eliminar. Será mejor ir por unos cuantos más, ¿eh? Felicitaciones, fuerzas especiales. Me enorgullecen. Ingeniería extranjera, sí, perfeccionada por usuarios franceses. Parece ser lo que estábamos esperando. Aquí puede haber un método para cortar el vínculo entre Von Liszt y Cortifex. Pero, ¿eso qué significa para nosotros? Si Von Liszt disponía de este conocimiento, ¿por qué no lo usó contra nosotros? No es tan experto en la magia rúnica como nuestro buen profesor. Mejor dicho, ¿por qué Cortifex no usó ese hechizo para detenernos? Son misterios que por ahora deben esperar. Necesito tiempo para comprender lo que hay en esta página. La lucha continúa, pero al menos hoy despejé las dudas que tenía sobre si debía unirme a su noble resistencia. Encontré un nuevo clan. Aplastemos a los tiranos y reclamemos lo que es nuestro.